A ver. Bueno, estamos dando directo. A ver. Espero que no se me buguee como el otro día la pantalla. ¿Qué onda, Patricio? ¿Qué onda, Mateo? ¿Se ve bien el directo ahí o se ve chiquito como los otros días? ¿Cómo se ve? ¿Se ve bien? A ver si alguien me puede confirmar, gente. Sí, pero a veces se buguea, no sé por qué. Y se ve todo para la concha. ¿Qué onda, Toby? Bienvenido, Toby, al directo. Bueno, gente, sean bienvenidos al directo. Vamos a subir. A mí, agarraron, mira. Ahora me llamaron para que vaya. Yo publiqué, ¿no? Que hacía directos y tal, y me llamaron y me dijeron que tiene un versus muy, muy picante, me dijeron, y que querían que lo transmita en vivo, así que estamos bien, que son el Clan Orígenes contra los Harrys. Acá estamos esperando a que llene el Clan Orígenes, que allá el Clan Los Harrys ya está completo. Buena organización, me gusta, me gusta, me gusta. RK, Julián y Pachi, dale. Vamos a estar prestando atención. Igualmente, lo voy a pitear ya cuando vaya cerrando zona. No, no sé bien las reglas de la sala, pero supongo que voy a tener que esperar. Así que vamos a ir viendo qué tal, cómo van looteando los chicos. Vamos a ir esperando a ver. Falta gente de orígenes, ¿eh? Falta gente de orígenes. Este chaboncito está hace banda en Diamante 2 hace, no sé, como 3, 4, 5 días en Diamante 2. No sé cómo subió tan rápido, mira qué crack. 50% tiro a la cabeza, KD de 3. Es un capo. 56, 36. Bueno, ahí en escuadra un poquito PT. Pero bueno, ahí se va llenando ya la sala. El Clan Orígenes va invitando a sus miembros. Vamos, Orígenes ahí. Bienvenida, Laura. El directo, creo que le puse delay al directo. Así que espero que sí. Porque las configuraciones eran media raras. Por ejemplo, no decía. O sea, delay así como lo estoy diciendo yo. Así que bueno, vamos a estar viendo qué tal. Bueno, vamos a esperar mientras. Vamos a ver mi KD. Precioso. Mira qué fachero, ¿no? Chéquetelo. El conejo agresivo. En solo no juego mucho. Jugué las primeras partidas para practicar. Acá en dúo más o menos. Y en escuadra, bueno. Tuve poquitas partidas. Bajé mi KD. Tenía KD de 3 y pico. Aguanta Orígenes. Vemos a mucha, mucha gente de Orígenes, ¿eh? Muy poca gente de Harry. Quizá la. Acá la señorita, ¿no? Que me dijo de grabar. No habrá pasado el link. A lo de Harry. Sé que no va con Z, pero se me chispoteó. Vamos a dejar WhatsApp ahí mientras. Tengo gráficos ultra para que se vaya viendo mejor en la partida. O sea, las balas y tal. Acá mi sensibilidad hermosa. Vamos a ver qué tal, ¿eh? El sonido lo voy a dejar ahí, la voz no tengo nadie con quien hablar, así que aguanta Orígenes, aguanta Orígenes. ¿Y qué onda? ¿Quién quieren que expecte de Orígenes? Que juega Piola, que juega Ricky, ¿eh? Que le gusta explotar cascos.
a Julián y a Pachi de los Harry. ¿A quién expectamos de orígenes? Voy que juega Piola. Cheto. Alba. ¿Qué onda, Bad? Vamos 2 a 2, ¿eh? Vamos 2 a 2, ¿eh? Así que jugamos un versus con el Bad. Acá, mira. 7 kills y soy crack. El máquina, el titán. Mira, te voy a espectear, a ver. Vamos a ver tu estadística, crack. Me encanta mostrar tus estadísticas. A ver, ¿dónde estás? Acá el señorito. Diamante 1. Mira, fachero, ¿eh? Arrancamos piola. KD 2.97, muy pete, pensé que iba a tener de 4, va, de 3.09, porcentaje a la cabeza 35. Daño por partida, 1000, serían unas 5 kills por partida. Míralo. Y en escuadra, 3.55, ahí vamos remontando en escuadra. El bad carreado. Bad carreado. Fachero, bro. Vamos a ver si tenemos a alguien en ligas más altas. Para darle las estadísticas si es un carreadito. Lufran, la tira goma. Chufuku ATR. El Pichulox, King Lu. Ay, me falta el lado de macho. Me parece que tengo que tomar un poquito más agüita, ¿eh? Tomen agua, gente. No se me vayan a deshidratar, por favor. Está tardando bastante, diría yo, la sala. Bastante. No sé por qué. Ah, voy a fijarme el chat de sala, a ver. ¿Qué anda pasando? A ver qué tal. A ver qué andan comentando los chicos. A ver. Bueno, escribo para el objeto de gente. Sí, para mí. Nada, tranqui, yo espero, no pasa nada. Es un directo, igual va a tardar bastante, así que. El líder del clan Party Mad. ¿Qué tal? ¿Tenemos a un líder de otro clan? Míralo, ¿eh? Vamos, Harry. Anda apoyando ahí la hermandad, ¿no? Apoyando a clanes vecinos. Bien. ¿Qué onda, Agustina, Gonzalo? No, Tomás, me invitaron a espectear esta partida. Ya sabes, estoy Ricky, RK Julián. Sí, Julián, te voy a ver, ya me dijeron, así que tranqui, bro. Ah, de Clan Harry, ahí decía, no decía Harris. Decía el líder del Clan Party Mad. ¿Qué onda? ¿Cuántos clanes tiene el señorito? Aguante los Ricky y los Harris. Bueno, veo bastante chicas ahora, ¿no? En directo. ¿Y? ¿Qué onda? ¿Van a jugar o no van a jugar? ¿O se van a dar besitos? Tranqui, gente, no pasa nada. Yo espero, no tengo drama. Mi clan está reclutando gente. No está muy muy lleno, así que hay que tener KD de 2. Tiro la cabeza de un 20%, si no me recuerdo mal. Saludos para Aldana Paz. Ay, Matías, háblame a Instagram si querés. Y te voy consiguiendo un clan. Mi Instagram es _monster.freefire. La Caro Pérez. Ah, bueno, los
hago pollo. Es mentira, pero para dar miedo. Ay, Dios mío, qué tantos enamorados. Que viva el amor. El amor es así, lo sé. Es como tocar el. ¿Qué nomás? ¿No te aceptó mi clan? ¿Por qué? Ahí vamos empezando con la sala. Bueno, vamos a sacar un cachito del chat para ir viendo a la gente qué tal la vestimenta. Ah, bueno, no va mucha vestimenta porque se dividen los colores, ¿no? O sea, supongo blanco y negro. O, sí, efectivamente blanco y negro. Espero que no me empiece a agarrar el lag. ¿Se escucha mi voz piola? Porque si no voy a bajar un cachito de volumen. No, lo voy a bajar igualmente. Ahí, un poquito más ahí. Ahí está bien. Vamos a ver. Vamos a poner esto por un costadito. Donde no moleste. Tenemos mucha gente en Heroico. Que ha llegado a Heroico en temporada pasada. Kashiuli. Hiuli. Y bueno, vamos a ver. A ver qué tal. Los chicos. Cómo se van a repartir el mapa. El clan Origen y el clan Harris. Mapa Bermuda. ¿A dónde cae nuestro clan? Nuestro clan, ya me estoy haciendo familia. ¿Quién me invitó? Nah, broma. No soy un poquito el brillo. Ah, ya te subió. Bueno, cheto, mejor. Tiene la patineta el pase acá del compañero Gonzi. Cajuli no se tiró todavía. El Cadeico. Patineta del pase también. Patineta del evento de Frankenstein. Patineta del pase. Bueno, vamos viendo, ¿no? Chumeando un poquito las patinetas. Mientras va iniciando. Mientras los chicos van cayendo. En los lugares para poder empezar a lootear, ¿no? A poder equiparse. Conseguir esos casquitos al 3, chaleco al 4. Blindarlo en lo posible. Compañero Berlín, compañero Juaco. El clan Los Harris. Era hoy con la temporada pasada. Vamos a ver qué tal, ¿no? Bueno, acá están cayendo todos juntos. Hubiese sido preferible, ¿no? Que se diga más el mapa. Ya que tienen todo un lado del mapa, ¿no? El lado izquierdo, si no me equivoco. A ver. No, el lado derecho. Para lootear ellos, así que. Tienen que irse mejor en la zona. Así poder estar todos bien looteados, ¿no? Vamos a ver mientras el chat. Mientras los chicos se ponen a lootear. El amor no existe. Cállate, va. Si vos estás re enamorado. Arroba Nvad. No te hagas el boludo. Eso, loco. Me gusta para mí. Póngale onda. Encima traigo sorteo. Eso es lo mejor de todo. Voy a estar trayendo sorteo. Ahora en estos días voy a estar trayendo sorteo. Gracias, Estela. Vos sos crack. Estela, vos has participado en todos mis sorteos, ¿sabes? Sí, brother. Ganamos un versus Ricky. Pega unos headshots, hermano. Con la AK. Y eso que ni uso AK. Pero pega unos headshots. Igual usaba preciso, ¿eh? Porque no soy bueno con el AK. Falta el dios Bebeto, dice. Mira, no más hablar. Soy de clan Harry. Ricolandia Retos Vlogs. ¿Qué onda eso? Estela, yo quiero entrar. ¿Qué haces, Agustina, con el spam? Seguime vos y yo digo, te hago spam. Guión bajo monster free, punto free fire, FF, ¿no? Guión bajo monster punto FF. Sígame. Mirá cómo aprovecha para hacer spam. Yo soy hermano de Tóxica y Juli. Tóxica me suena. No sé si es la misma Tóxica que yo conozco. Mi ex. Nah. Nah, pero. Malísimo el chiste. No, pero bueno. Tóxica. ¿Quién no tiene una compañía de free que se llame Tóxica? Ahí encuentra para el compañero. Está bastante mal looteado, ¿no? A ver, no es culpa de él, obviamente, es culpa de la zona, ¿no? De la repartición de loot en el mapa. El XX Gonzax 77. Chaleco al 1. Katana M60, bueno, ahí encuentra el M10, que tiene el M10 de velocidad de disparo, ¿no? Si no me equivoco. Vamos a ver los compañeros. ¿Este de qué clan es? Ah, el mismo clan.
Clan Orígenes, sí, lo hice ahí abajo. Soy medio boludito, disculpen. También, bueno, tiene Scar, la espada. Yo no soy muy amante de la espada. Esa espada, si no me equivoco, tiene precisión. Es que estuve viendo. Y bueno, Chaleco Luna, ¿qué habilidades tiene? Tiene la de Hayato, si no me equivoco, Paloma. Y bueno, tiene a la de Clan. No sé para qué trae Clan. Si esto es una sala, no van a caer todos juntos. Kaboika. Chaleco 1, casco al 2, Unaka, bueno, los que juegan con Unaka, a mí me da miedo la gente que juega con Unaka. Se me hace que me van a romper la cabeza por el recoil. Si usas acá, pues la manejas muy bien, ¿eh? Eso me da miedo. Ahora voy viendo, total no empezó el PvP, así que pásame unos Harris. Brocha hermosa. Vamos a Origen, ahí parte de Juan Serra apoyando a su clan, supongo, ¿no? Bueno, vamos a espectearle acá a los chicos también. De los Harris. ¿No? ¿Qué andan haciendo? Oh, esto sí está bien looteado. Tiene Scar de velocidad de disparo. De Ricky. La MP40 de, creo que de daño y cartucho. Casco al 2, chaleco al 3. Está en la zona de Graveyard. Están repartiendo. Mira, eso es lo que estaba diciendo antes. Se está repartiendo el mapa. No caen todos juntos. Así cada uno puede tener su propio loot. Y bueno, ir mejor looteado, ¿no? Para lo que vendría siendo Late Game. Que es el juego, ¿no? Tarde, el juego más tarde. Voy a decir el bueno en inglés, ¿no? Para voy a liberar un poquito la RAM. Porque si no me explota el celular, gente. Disculpen. Espero que no se bugue el directo. Espero que no se bugue el directo. ¿Cómo saca la esa aplicación? Es increíble, mirá. Ahora anda Ricky, ¿te das cuenta? Vamos a ganar. ¿Se ve bien el directo ahí? ¿No se bugueó nada? ¿Alguien me puede confirmar, por favor, si no se me bugueó el directo? No, acá chaleco a 3, caco al 2 también. Scar de velocidad de disparo. Tienen toda la velocidad de disparo, ¿qué onda? Esa. No sé qué M10 es. No sé qué atributos tienen, no me doy cuenta. Pareciera que tiene precisión, no sé por qué. Tiene el AK con velocidad de disparo. Esa creo que tiene. Esa mi. ¿Cómo se llama? El MP40 tiene daño. Si no me equivoco, ¿no? Y. ¿Cómo se llama distancia? No me sale ahora. Y rango, ¿no? Creo que sí. No, no, pasa que a veces. Sí, a se me le pinta a veces un poquito el lag. Pero se me bugueó y la pantalla, como ustedes la ven ahora, imagínensela más chica y con todo un fondo negro. Se me pone así, no sé por qué. Creo que es cuando empiezo a grabar con la pantalla en vertical. Ahora la tengo en horizontal y empecé a grabar horizontal. Creo que se buguea por eso. Pero si me dicen que se ve bien, no se ve chiquito ni nada, cheto. ¿Y el audio se escucha bien también? ¿El audio? Eso no pregunté. Vamos a ver, vamos a seguir viendo los compañeros. Bueno, chalequito al 1. Scar de precisión. Hay una Scar, otra Scar que es la de corte de tiburón. Para decirles que tengo las dos permanentes: esta, la que tiene el compañero ahora, y la otra. Y prefiero más la otra, aunque esta está más fachera por el coso azul que tiene todo el aura ese. Pasa que a esta le saca rango. Y el rango es súper importante. La otra le saca velocidad al cargar. Entonces, bueno, prefiero tener un más rango que lo que vendría siendo facha. Así que creo que acá vieron gente. Ya cerró la primera zona. Marcó la primera zona. Aún no cerró. Están las escuadras. A ver dónde está la otra escuadra. Porque están un poquito separados, diría yo. Oh, ¿quién está por allá? Oh, sí, efectivamente. Está el clan, los Harris. Acá arriba. Ah, no, son ellos. Son del mismo clan. Son del mismo clan. Están apuntando ahí, estarán por Discord porque le están apuntando como si fuesen enemigo, ¿no? Medio raro. Ojalá un like porque hizo un emote al compa. Los picantes. Cala tóxica. Tóxica. Ojalá un like a la tóxica que me está bailando.
se van juntando la escuadra, ¿no? Pues ya va cerrando la zona, se va achicando la zona y los rayos gammas van a hacer lo suyo, lo que le es propio, ¿no? Van apuntando por ahí. No sé si habrán visualizado a gente, que lo dudo mucho. No, no hay gente por ahí. Pero están apuntando como, no sé, medio raro. No sé si traen por Discord, ¿eh? Porque debería estar las dos escuadras juntas ya. Y no lo estaría notando. No estaría notando eso. Vamos a ver el chat de mientras. Yo en el free me llamo Monster. Me volvió la media todavía. ¿Qué onda eso? Banque, banque. Ahora cuando empiece el PvP vamos a efectear a los que me están diciendo, a Nico y a todos esos. Me llevó la media. Sensual. En free me llamó Monster. Soy el pibe Rocío, Gonzalo, Crank, Tatija, Harry, Jaucho, Tranqui. Disculpen. A ver qué tal. Se están juntando ya las escuadras, pues me están poniendo un poquito nervioso. Bueno, vamos a liberar a Ramo otra vez, porque la verdad el celular me explota. Eso porque tengo gráficos ultra. Mi celular es una caca, disculpen. Pero bueno, se hace lo que se puede con lo que se tiene, gente. Bueno, están cerquita, están cerquita. Uy, qué bugueado todo esto. Pará, Berlín, me estás rebugueando la cámara, bro. ¿Qué estás haciendo, bro? Me bugueas todo. No sé si se vale el auto. Acá están usando auto los chicos. Está todo grabado, crack, ¿eh? Están usando auto, pero bueno. No sé qué estarán queriendo hacer. ¡Oh, mira! ¡Buena táctica! Igual no llegan a subir, ¿eh? No llegan. Pero no, pero bueno, el intento. Creo que van a hacer el... Le va a hacer pisitos. Qué crack. No, son muy crack, amigo. A ver. ¡No! ¡No, qué crack! Ahí looteando el aire, ¿no? Ahora sí se van acercando. Están. Ay, ay, ay. Toma cuando empieza la mandanga, che. Acá los compañeros del clan Harry todavía no se movieron de esta zona. Igual está bien porque están cubriendo. Tienen bastante ángulo de visión de ahí. Y como le queda la zona de aquel lado, de los enemigos, ¿no? Puede ser que vengan por ahí. Tienen buena cobertura detrás de la piedra. Tienen que tener cuidado por Catolestí igualmente. Ya va cerrando, ya deberían estar enfrentándose si estuviesen por ahí. Vamos a ver dónde vienen los... ¿Dónde está el clan los Harris? Los orígenes, disculpen. Por la zona de plantación, los vienen por el lado izquierdo y por detrás. Tienen que tener cuidado porque no tienen... tienen la desventaja de estar... De que los enemigos tengan altura. Igual es un terreno bastante complicado, ¿no? Para el enfrentamiento, porque no hay cobertura. Así que acá se va a notar la ventaja, bastante la ventaja, de aquellos que tengan las paredes de glue. Ahí ya van, creo que visualizaron al enemigo dentro de la casa. Puede ser. ¿Qué me dijeron ahí? ¿Qué puede ser? A ver. Ahí ya vemos el primer intercambio de disparos. De Boika, ¿no? Raspando un poquito el chaleco al enemigo. A ver si puedo lograr un headshot, ¿no? Tumbar y desgastarle lo que vendría haciendo las curaciones. Sí, intercambiando ahí disparos. Vamos a ver el otro clan por dónde anda. Está muy bien en la altura. ¿Tendrá preciso? Parecería que tiene preciso. Bueno, aprovechando. Tiene que tener cuidado. Yo iría por arriba. Me acercaría por la zona, a ver. Disculpen, a ver. Irá por la izquierda, arriba y a la izquierda. Están bastante encerrados, ¿eh? Bueno, sí, intercambiando disparos igualmente. A ver si vemos a algún buen headshot. Ahí subiendo, mira al compañero Juaco. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo sube eso, papá?
está recibiendo disparos. Y lo tumban, logran tumbar a Harry. Logran tumbar a Sicario. Ahí van los compañeros, ponen para Iglu. Comienzan a curar. Están recibiendo mucho, mucho daño. Muy bien acá el clan Orígenes. Que tomaron una muy buena posición en esta granja. Están, igualmente le están raspando los chalecos, le están sacando algunos que otros botiquines. Hay enfrentamiento allá arriba que me lo estoy perdiendo. A ver, a ver, a ver. Hay enfrentamiento por acá. ¿Qué son enemigos? Ah, no, no, no. A ver qué tal. Se están dividiendo las zonas. Vamos al clan Orígenes, eh. Tienen que tener bastante cuidado y están sin intercambiando plomo. Están pusheando también que no bajen. Están muy bien esta posición, eh. Están muy, muy, muy buena posición. Yo no sería tan arriesgado de asomarme. Ya que como tienen posición, el resto queda solo esperar, ¿no? Solo para aquellos aventureros y agresivos. Ha sido un buen headshot. Está apuntando a la cabeza, pero no le da. Está apuntando muy bien la cabeza, pero no logra, ¿no? Ensartarle un tiro a la cabeza. Explotarle ahí los sesos. Volarle el cerebro, el casquito. Romperle el coco. Está recibiendo disparos de múltiples ángulos. Ahí lo rematan el compañero Julián. RK Julián. Vamos a estar a ver dónde está el compañero. Acá RK Julián. Que logra su primer kill para su escuadra. Lo tumbaron, eh. ¿Irán a salvar los compañeros? Sí, no, está en desnivel. Sí, está cubierto. Ahí va Berlín a salvarlo. ¿Lo logrará salvar? No lo remata. ¡Uy! Le erró la pared. Se estará lamentando. Logran salvarlo ahí. Se comienza a curar. Harris haciendo lo que puede. No tienen cobertura. Eso es lo malo. Igual tienen que... Sí, tienen que empezar a guardear, eh. Se dividen el daño. Unos pushean, otros corren. Bien gestionado el ataque, ¿no? El asalto. Igualmente los del clan Origen están perdiendo altura. Igual tienen que comenzar a acercarse. Tienen que comenzar a acercarse por los rayos UAV. Los rayos gamma. Pero van a empezar a quitar toda la vida. Y toma el compañero Gas. Están recibiendo daño de todos lados. Están recibiendo daño de todos lados, eh. Va a morir por zona. Va a morir por zona. Ahí una kill de Lucas. Tiene muy buena posición en Clan Orígenes, eh. Jugando bastante estratégico. Bastante estratégico, bastante inteligente. Hay muchas kills. Está tranqui, queda bastante gente todavía. Podemos ver de todo. Tiene muy buena zona, muy buena cobertura. Va a ser bastante, bastante difícil, eh, acercarse ahí. El compañero Ico comienza a recibir daño de los rayos gamma. Esa pareglu muy mal puesta. Que le está costando la vida. Está costando la vida. Ay, ay, esas pareglu, compañero. Se me empieza a lagar todo el celu. Lo llenan de granadas, eh. Lo llenan de granadas, eh. Ganó el clan Harris. Queda el último. Ahora creo que sí. Se lleva la última baja. Ahí se van eliminando. Al final el clan Orígenes, que tenía mejor posición. Fíjense lo que le dije al principio, ¿no? Que aquel que tenga más pared de glue va a ser el que tenga ventaja. Y efectivamente se notó acá. Miren todas las, absolutamente todas las paredes de glue que tenía el clan Harris. Miren todas esas paredes de glue. No tenían cobertura, pero tenían bastante paredes de glue. Ahora voy a ver qué tal el chat. Sí. A ver.
Bueno, los Harris ahí que ganaron. Vamos a ver cuándo empieza la segunda sala. A ver, no me voy a salir porque no sé si acabamos la tabla de posiciones, ¿eh? ¿Quién fue? El Pachi. El Pachi de Clan Harris con 4 kills. Igual creo que es al final se hizo un par de kills, ¿no? Que no se me haga el boludito, ¿no? Que esas algunas kills son de los compañeros, ¿eh? Del PvP que hicieron final. Los negros reaccionan muy lento. Sí, me estoy dando cuenta, eso va también, ¿eh? Coincido acá con el compañero que reaccionan bastante lento. Tendrían que haber avanzado porque recibieron mucho daño en zona al final, ¿eh? Recibieron mucho daño. Ahí vimos el compañero estaba agachado, incluso recibiendo. Estaba agachado recibiendo daño de zona. Estaba reaccionando muy, muy lento. Tenían buena posición, pero al final igualmente te tendrían que. Tuvieron que avanzar. Y eso les costó. Igual otros compañeros muy bien, tenían bastante para el club, así que. Si chango la Ailu, es mi. Estoy enamorado, no sé qué. Claro, por eso. Los tenían que haber pushado para que no avancen. Los tenían que haber pushado para que no avancen. Porque. Incluso veíamos recién que está. O sea. Estaban casi al descubierto, poniendo pared de glue, avanzando de a poco. Y ya con un pusheo, bajarlo aunque sea los botiquines, dejarlos tocados, ya la ganaban, ¿eh? La tenían ganada. Al final, qué mierda. Gestionaron mal esa parte. ¿Alguien me puede confirmar si hay otra sala? Porque, bueno, voy a entrar a WhatsApp y me fijo de WhatsApp, ¿eh? Lo único que no quiero es que se me buguee. Porque si me buguea, valimos verga. A ver. Igual muy bien jugado de los clan orígenes, ¿eh? Porque tenían altura, tenían buena posición, buena cobertura. Ahí la parte teórica muy bien de este clan, parte teórica, ¿no? Estratégica. Bastante, bastante bien. ¿Que me invitabas, Bad? Sí, hay otra, bueno, dale. Ese es el mejor de dos. Bueno, vamos a ver qué tal. Yo creo que la va a remontar también Orígenes, ¿eh? Yo esta sala he puesto por Orígenes. Me he puesto el sueldo de YouTube. Arre, que no cobro nada. Pero. Uy, qué. Humo cardo. Me está invitando Bevil. Pero Bevil no está jugando, así que lo voy a rechazar. Voy a tomar un poco de agua. Rompió el gorro, pobrecita. Me da la re lástima, boludo. Che, gente, vayan dejando su like, ¿eh? Suscríbanse al canal que traigo sorteo. No les cuesta nada. Ganamos todo, gano yo y ganan ustedes unos cuantos diamanticos para las cuentas, para chetarla. Ricky Free Fire. Mirá, ya me pintó la voz de macho, ¿eh? Dale que ya estamos re picantes, loco, los pibes. Tomen agua. No se me deshidraten, chicos. Por favor, se los pido de corazón. A ver, 601-485. 601-601-485. A ver qué tal. A ver, Gabriel. Listo, vamos entrando. Listo, yo que juego la escuadra 2. Ya se remetía a jugar. Uy, bueno, me cagaron. Me iba a empezar a mover para que no me puedan poner de espectador. Patrolearlos un rato. Ay, ay, ay. Se filtró el. No, capo, no se filtró nada. La re spameaban, pobrecita. Después me va a bloquear gente. Che, loco, si alguno tiene un team, algún clan y quiere que los especte, o sea, que los grabe y tal, avíseme, pueden hablarme al privado. Que es guión bajo monster punto free fire ff. Siempre lo digo mal, soy medio pelotudo, disculpen. ¿Qué hace Bad acá? ¿Qué hace Bad acá? ¿Qué carajo? Bad, salite del pelotudo. Mira el mogol. Dale, Bad, no seas retrasado.
¿Qué bobo te va, Dios santo? Saliste, nabo. Che, no hagan. Qué pelada todo este pibe, Dios santo. Va, no van a sacar la mierda. Voy a mí de todo el directo, dale. No seas nabo. Encima se movía para que no lo saquen. Se va el choto. Yo digo que entra Bad y se los viola todos juntos. Bad juega re Ricky, se baja una cuadra solo. Paso, soy mucho que no tengo miedo más, perro. Pasa que no sé, la estuve pensando, ¿eh? Si hacerme corte una cuenta de sorteos, pero te necesito gente que me apoye. Yo necesito hacer publicidad. La policía me puedo encargar, pero la gente. Ese es el lado complicado. Sí, yo no tengo drama. Tengo en cuenta de Instagram. Y que iba a empezar a subir los cortes de los sorteos ahí. Iba a empezar a spamear los sorteos por mi Instagram. Quizá. Caro P. y Agu Orieta. Saludos para la Candlub, mi amante. Para la Lana Oficial. ¿Qué onda esto, boludo? Pará, papá. No es que está en un stream re famoso. No puedes hacer spam. Voy a leer repintada. No, gracias a vos, hermano. Me llegó el corazón eso. Ahí fuera juega Juan. Gracias, perro. Me llegó re corazón eso. Lo voy a pensar, Estela. Hablame en privado y arreglamos lo Ricky y me puede ayudar ahí. La re. No, que no responde. Ya viste, va. Yo te mandé la screen. Se le gusta a mi amigo Lola. Pobrecito mi va. Le hacen re mal al pibe. La hacen re mal. Si querés te cargo 500 diamantes, bro, ahora. Para que se te pase lo triste, ¿sabes? Pues sabes que yo soy bueno. A ver, deme un segundo. Me voy a mover todo por toda mi casa. Tengo que hacer algo muy importante, loco. Ya, digo. Voy a hacer la suicidación. Vas a hacer la morición. Por favor, no, bro, que vos sos el mejor jugador que conozco en el Free. Che, loco, al team que gane le hacemos un versus, ¿va? Le hacemos un versus ahí con los pibes. Dale, dale. Ricky es punto free. Le hacemos un re. Se conocía a toda la familia, loco. Che, va, igual vos sabés, boludo, que corte los gran maestros no son la gran cosa tampoco. Por ahí muchos juegan en escuadra y suben en escuadra, pero más que eso, son jugadores normales, bro. Ah, mírala. Reflama. De que salió Fifire. Yo también jugaba. Yo jugaba incluso antes de que salgan todas las vergas. Los pases y todo, yo jugaba. Pero no, como no tenía, tenía un celular del año 1800, un poco más, que tenía dentro un ratoncito que andaba a pedales. Así a carbón andaba mi celular. Agarraba, abría así la compuertita y metía carbón y ahí andaba mi celular. Nada, bueno, jugaba antes de todo eso, jugaba en solo un compañero, porque yo no tenía. Y nada, después cuando tuve celu, hace no mucho, hace un año, me descargué el free. Yo no tengo ni idea de celular. Yo tenía un Samsung Galaxy 3 Lite, que era, no sé, más chiquito que mi pito, güey. No, pero era una cagada, boludo. O sea, ni siquiera me podía instalar Free Fire. No tenía ni espacio, tenía, no sé, una y media de RAM con suerte.
A ver. A mí, mira, yo te voy a contar un secreto, Estela. Te voy a contar un secreto. Yo tengo un Samsung Galaxy J7 Prime, ¿no? Yo lo pongo en suave y, por ejemplo, cuando hay muchas personas así para los versus muy grandes, más o menos me funca. Pero igual, como que anda lagueado, pero me anda mejor que en estándar y ultra. Pero para jugar normal, por ejemplo, clasificatoria normal, así en Squad o dúo, lo que sea. Manda mejor en Ultra, porque como que Ultra lo renderiza mejor el juego. Por más que mande lagueado, manda incluso mejor. Eso me estuve dando cuenta. Porque mi celular ni a palo me corre Ultra. Pero lo pongo y manda mejor. Así que podías probar. Vos sabés que que estoy pensando lo mismo. No sé cómo eliminar el paquete. No sé cómo eliminar el paquete, si no lo hubiese eliminado ya. De la skin y todo eso. ¿Cómo hago para eliminarlo ahora? Creo que me tengo que instalar y desinstalar free, ¿no? Pero pasa que configurar todo HUD de nuevo es un re quilombo. Es un re quilombo hacer eso. Ah, mirá, borrar caché. Así de fácil, mirá. Yo maté a estos lugares. ¿A quién mataste vos, va? Dejá de chamullar. Chanta. Además, ¿qué hacías vos contra un top global? No te creo nada, va, no sos mentiroso. Te va a crecer la nariz por mentiroso. Bueno, listo, ahora sí terminé de hacer lo que estaba haciendo, así que. Voy a acostar de nuevo en mi camita preciosa donde estaba. Así comentamos tranqui. A ver, a ver, a ver. Vamos a darle un poquito más de bola. Uy, casi me hago reconcha. Casi me hago mierda. Vamos a liberar un poquito la RAM. Me está consumiendo una banda de batería los gráficos ultra, amigo. Pero mal. Voy a enchufar el celular de mientras, así si. Por eso me saca el lag también, ¿eh? Para que se me está volteando todo. A ver dónde tengo el cargador. Lo tengo por acá. Yo estoy pensando en traer un sorteo. Necesito traer sorteo, amigo. Hace banda que no sorteo nada. Voy a pensar, voy a ver, voy a ver. Voy a ver qué sorteo. Pero no puede ser, maestro. No puede ser que no traiga ni sorteo. Pasa que estuve. No hice sorteo porque estuve muy donativo y estuve regalando banda de diamantes. Le cargué ahí una. Una chica de un clan, de mi clan, de mi ex clan. Quería para el zorro, le recargué 100 diamantes, después anteriormente le recargué 500. Al Bad incluso le regalé 500 diamantes. Y así pues yo soy muy generoso. Dale, voy a probar un sorteo. Así. Voy a hacer. Dentro de poco igual, ¿eh? Vamos a estar viendo. Bueno, ahora sí, vamos a empezar a comentar. Está el clan Orígenes. También se está repartiendo muy bien. Ve, por eso le digo, la estrategia de este clan está muy, muy bien trabajada. Acá está el observatorio, que hay bastante loot. Shipyard en hangar. Bueno, en hangar todavía no hay tanto loot. Pero bueno, está solo, así que a nada. Y luego está, como ves, mira. MP40, XM8. Ahí si me hace un bailecito, le doy like. Si no, no. Casquito al 3, chaleco al 3, 225 de vida tiene a Antonio, si no me equivoco. Bueno, Antonio, para los versos supongo que viene bien, ¿no? Un poquitito más de vida, por ahí que te dejan un poquito tocado a un tiro de MP, por ejemplo. Me gusta a Hayato y a Joseph. Que al dispararte aumenta la velocidad de movimiento, así que. Muy, muy, muy bien. Cala tóxica. A ver, tóxica, cómo me baila. Muy bien, ya sabe lo que hay que hacer. Igual no tiene. Me gusta el sombrerito. Lindo sombrerito. Acorde con la plumita esa rara de pavo real. Vea. Casquito al 1, sin chaleco. Anda looteando ahí. Acá los Harry, vamos a ver los Harrys.
¿Cómo se están repartiendo esta vez el mapa? Ahora sí se están repartiendo mejor el mapa. Mejor repartido en la zona Sentosa. Tiene bastante loot. Bueno, acá Pick también. Bastante loot. Pochinok también. Yo soy fan de caer en Pochinok en clasificatoria. Porque dentro de la teoría, digamos, hay la teoría, ¿no? Explicando como estaba diciendo, por ejemplo, eso de estrategia, ¿no? Y táctica. En Pochinok me gusta porque, por ejemplo, si vos caes y no alcanzás a agarrar un arma, hay bastante cobertura. Algún que otro arma vas a encontrar porque es una zona bastante loot. Y por eso me gusta. Es como que puedes aplicar muchos conceptos ahí del free. Puedes tener bastante cobertura, puedes correr, ¿no? Si no encontrás arma. Tenés salidas bastante rápidas a cualquier parte del mapa. Puedes ir hacia Sentosa, ¿no? Que tenés tirolesa. Para pick. Incluso moverte, ¿no? Y por Pochinor, yendo un poquito para Master Electric, que no suele haber mucha gente también. Después para Factory, ir bordeando, ¿no? Rimnam. Como para, si te querés movilizar, ¿no? Más al centro, ¿no? Que ir directo, ¿no? Por zonas peligrosas como Peak, por Imazaki. Por eso me gusta bastante caer en Pochinor. Hay mucha gente también que cae en Clock, pero se suele llenar más de gente ahí. Vimos aquí también, en Peak siempre le. Es como que la zona de pros es en Peak. Por más que no tenga luz ni nada, ya quedó desde el comienzo del juego que la zona de pros es en Peak, entonces todo el mundo cae ahí. Lo que son piola, ¿no? Lo que se la rebancan. Y a mí, callate, Tomás, y te regalé 500 diamantes a vos también, chanta. Sí, sé cómo es el torneo, sé. O sea, nunca los hice. Tenían un clan que era de. Bueno, que hacían, no en un clan, en un grupo que hacían todas esas cosas. Yo sorteaba literal todos los días ese sorteo. Y bueno, se terminó disolviendo porque hubo una pelea entre los creadores del coso en la repartición de la plata. Y bueno, y a los administradores, que yo era administrador, ¿no? Y hacía sorteo, no me dieron ni un mango. Y, mira, bueno, mientras lo tienen, le cuento una re historia. Estaba en un grupo de torneos, de sorteos, digo, que era sorteos.freefire. Hacían. Sorteos, ¿no? De vez en cuando, los fines de semana, algún que otro día. Yo hacía sorteos todos los días en ese grupo. Todos los días. Y regalaba conjuntos de 2.500 diamantes, 1.500 diamantes. Todos los días. O sea, hacía tres regalos por día, imagínense. Porque máximo tres regalos al día. Hacía sorteos todos los días. Y eran sorteos temáticos, ¿no? Era, por ejemplo. O sea, no hacía yo por salas porque en ese tiempo no me acuerdo si había salas todavía. Creo que sí, no recuerdo bien. Y entonces no lo hacía por salas. Porque me da paja. Lo que sí hacía era, por ejemplo, los creadores de la página me pedían que les haga spam. Que la gente haga spam para participar del torneo. Del sorteo. Y bueno, hacía sorteos todos los días, qué sé yo. Y los chicos, ¿no? Los creadores de esta página ganaron una reguita a través de mis regalos, de mi sorteo. Porque había gente por ahí que pagaba para que yo le dé regalos, ¿no? O sea, la rebajaba el precio. Bueno, hacía una cosa rara ahí. Y bueno, resulta que uno de los creadores de la página esta agarró y le pidió toda la plata al otro amigo, al otro creador, para comprar una PC para empezar a streamear. No, una PC gamer, o sea, bastante guita, para empezar a streamear. ¿Y qué pasó? Le choreó toda la guita. Encima, eso no es todo, le choreó toda la guita, ¿no? Digamos que el creador 1 le choreó toda la guita al creador 2 para comprar una compu. Se compra la compu, porque la compu se la compró, nunca streameó. Porque no tenía, no era una persona que pueda streamear, o sea, no estaba habilitada, digamos. No tenía los conocimientos y tal. Y encima, escuchen lo que pasó. El creador 1 compró la compu y se la vendió al creador 2. Y el boludo del creador 2, porque era un pibito, 13 años tenía, le compró la compu, o sea, la afanó 20 lucas. Para comprar el PC, incluso, y después se la vendió a 10. O sea, la afanó 30 lucas. Y por eso se disolvió todo el quilombo. Dale, dale, mandame al Instagram, que es guión bajo monster.ff. Mándame y streameo. Bueno, la hice re largo mi historia, pero mientras que están looteando los chicos, no pasa nada. Y bueno, la afanó 30 lucas, que se vendría siendo unos más de $1.000 fijo. 6, 12, 18, 24, 32. Sí, como unos $1.000 y pico. Es una re banda de teléfono. Y bueno, yo hacía sorteo todos los días y las ventas que ellos hacían, dijeron que iban a empezar a pagarle a los administradores y nunca nos pagaron nada. Y bueno, esa fue mi historia. Bueno, clan Harris en Peak. Chaleco al 3,
Chaleco al 4, casco al 3, M60 y M10, velocidad de disparo. M60 de velocidad de disparo también, todo velocidad de disparo, me gusta. Se están juntando, ahí vemos cómo se acerca la escuadra. Y bueno, otra teoría, ¿no? Un consejo. Siempre centralizarse en las zonas. Siempre centralizar la zona. ¿Por qué? Porque sea donde sea que cierre, les va a quedar a la misma distancia. En cambio, si están en una punta, imagínense si cierran en la otra punta, van a tener que recorrer prácticamente todo el mapa. Así que eso, ¿ves? Por ejemplo, ahora casi están en el centro de la zona. Y no importa dónde cierre, le va a quedar mucho más cercano, ¿no? Vamos, ya están todas juntas, se va acercando a la squad. Los chicos de los Harry, vamos a ver dónde está el Clan Orígenes. Que me gusta su zona. Me gusta su zona, me gusta por donde están bordeando. Me gusta donde están bordeando. Tienen altura, tienen nivel, tienen desnivel. Se pueden cubrir fácilmente, no hace falta que usen las paredes de glue. Van a tener que tener cuidado ahora donde cierra. Vamos a ver si se aplica lo que estuve contando en el reciente, lo de centralizarse en la zona. Llega a cerrar por zona de Cotatúa y ahí se va a notar bastante. Por otros compañeros están por la zona, casi en el centro de la zona, así que van a tener que tener cuidado ahí. Andan bastante bien, lo estaba jugando con AK, acá en el Nico. Vamos a estar explicándolo. Yo le dije que los que juegan con AK me dan miedo. Hay un leí al compañero. Los que juegan con AK me dan miedo. Casco al 2, chaleco al 3. Tiene la habilidad de Maxim, Paloma, Andrew. Cargonza, el heroico. Casco al 3, chaleco al 3. A Hayato. Anthony se llamaba Antonio. Anthony BR. Re Yankee. Al Shazap. Ya están intercambiando daño. Ya están intercambiando daño. A ver quiénes son los que están disparando. Están comenzando los enfrentamientos, Están comenzando los enfrentamientos. Voy a salir un segundo rápidamente a liberar la RAM. Antes que empiece lo bueno, porque hay que verlo. No lo podemos perder. Uy, uy, no le dieron la cabeza, pero recibió mucho daño. No sé con qué le habrán disparado, pero recibió mucho daño. Acá la escuadra está bastante separada. Tienen que tener cuidado que están bastante separados. Tienen que tener cuidado después porque no lo van a poder revivir, A Nico no lo van a poder revivir, Va a tener que tener mucho cuidado, Nico. Miren lo que... A ver, ¿qué tal la zona? ¿A quién va a favorecer? Les dije, mira, los que estaban centralizados en la zona, ya la zona le queda prácticamente al lado. Queda prácticamente al lado. Van a bordear por la zona detrás de Mil, no creo, ¿no? Muy arriesgado. Los va a terminar comiendo la zona. Tienen un minuto para correr. No. Y no hay forma de entrar por ahí, Les aviso que no hay forma de entrar por ahí. Bueno, soy para Mil, ¿no? Me refiero. Bueno, tienen que retroceder. A ver si algún... ¿Cómo pega la M60 de velocidad? Ah, esta no tiene velocidad. Parecería, ¿no? Pegó muy rápido. Ahora están pusheando bastante bien. Están dentro de zona, así que tienen altura. Y en cualquier momento pueden retroceder, así que no van a recibir daño porque los enemigos van a dar la vuelta por Mil. Ya los vieron, así que por la espalda no tienen por qué preocuparse. Además tiene tirolesa. Fua, echa. Acá los Harris tienen mejor posición, Uy, justito vimos un headshot de acá, el del Julián. Que me dijeron que pegaba a Ricky, Me dijeron que pegaba a Ricky. Acá demostrando, ¿no? Del clan Harris. Cómo se dan unos buenos headshots. Ahí levantando, mira, ¿no? Creo que pasó uno por tirolesa ahí arriba. Ah, no le cabe una a ese, No le cabe una a ese. A ver si levanta la mira. No llega a leer quién mató. Está tumbado. Puede ser, sí. Quedan los Harris con mejor presión allá de Orígenes. A ver. ¿Qué tal? No tienen. Hay mucho descampado. Si no tienen pared de glue, van a estar arruinados. Porque no hay cobertura. Las zonas de estos dos últimos mapas están cerrando en zonas casi sin cobertura. Origen está recibiendo bastante daño ya en esta escuadra. Quedan únicamente dos sobrevivientes.
M4 velocidad de disparo. Y bueno, casquito al 1, chaleco al 2, ¿no? Bueno, les queda zona bastante cerca. No hace falta que vayan corriendo ahora. Pueden llegar tranquilamente porque en el lado donde la zona es más chiquita, es decir, donde está más cerca del círculo, es donde cierra más lento. Así que bien, 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 bien. Acá la escuadra de los Harry, vamos a ver acá. La escuadra de los Harris está completa, las dos escuadras. Están completas las dos escuadras, ¿eh? Uy, uy, lo que ve a sacar. Tiene un lagazo ese chico. ¿Subió? Es un nazi ese. No, no subió, no subió, no subió. Le van a romper la cabeza. Le van a romper la cabeza. Uy, uy, esa pared luz está muy tocado. Está justito. Estaba muy tocado. No podía hacer mucho. ¿Y qué? ¿Ya ganaron? Ah, no, no, no. Queda tóxica. Y justo la matan a tóxica. Le jugó muy en contra de la zona. Le jugó muy, muy en contra de la zona. Bueno, versus ganado para los Harris, que ganaron dos salas de tres. Era el mejor de tres. Wow, felicitaciones al clan Harris. Los felicito por la estrategia, ¿no? Muy buena estrategia. Esta vez, yo creo que perdieron más que nada por la zona que les jugó en contra. Pero dentro de todo, muy, muy bien jugado. Vamos, Alberto. Tranqui, tranqui. Muy bien ahí el Nico. Ahí vamos a pitear un ratito más. Bien los Harry ahí, la gente, los Harry apoyándolos incluso. Vamos a ver quién es el último sobreviviente. ¿Cómo se aprovechan cuando están quietos, eh? ¿Cómo se aprovechan? Qué feo eso. Qué feo, eso de cagón. Sacarse la fotito y que te maten, eso de cagón, eh. Bueno, felicitaciones, vamos a dejarle un like a los chicos. Que vayan sumando sus likes en la cuentita. Bueno, gente, vamos cortando el directo. Así que felicitaciones a todos los jugadores de esta noche. Y que tengan una bonita noche. Chupé la pija. Cuidado. Dale, dale. Ahora enseguida ya termino ahora y les hablo.